Rusia recibe un nuevo lote de tanques T-72B3M para combatir en Ucrania. Uralvagonzavod ha enviado tanques T-72B3M al Ministerio de Defensa ruso. Se han sometido a una actualización exhaustiva, se han probado y han sido aceptadas por el cliente. La empresa lo ha anunciado en su canal de Telegram. Uralvagonzavod declaró que está trabajando duro para cumplir el encargo estatal. También informó de las opiniones de los expertos sobre la modernización de los tanques. Igor Korotchenko, redactor jefe de la revista National Defense, opina que permite dar a los viejos tanques un aspecto moderno en el contexto de las operaciones especiales. Alexei Leonkov, director de la revista Arsenal de la Patria, subrayó que las soluciones de diseño utilizadas para la modernización no cambian lo principal, el casco y la torreta del tanque. Según él, en el proceso de modernización del tanque se mejora ante todo la protección del vehículo. Es necesario garantizar que el tanque pueda resistir el impacto de la munición moderna, sistemas de cohetes o granadas antitanque con ojiva acumulada. Bienvenidos a Defree Antibiof World, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y top 5 Defree Antibiof World. Suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.